partir de este momento inicia Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bienvenidos a la audiencia de rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en toda Colombia a través de Señal Institucional y Telecafé. También a los que están presentes aquí en el Estudio 5 de Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos en Bogotá, y en Pereira desde la Alcaldía de la Ciudad. En esta rendición de cuentas, para garantizar la mayor participación ciudadana, invitamos a todos los colombianos a que nos escriban a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, y que nos sigan por la transmisión vía streaming a través de las páginas www.institucional.gov.co y www.mintic.gov.co. El Ministerio TIC presenta a la ciudadanía el balance de gestión de mayo de 2012 a mayo de 2013. Los contenidos de la presente audiencia fueron seleccionados teniendo en cuenta no solo el balance de las acciones del Ministerio, sino los temas propuestos por la ciudadanía a través de la página web y las redes sociales de la entidad en los días previos a esta rendición, así como las preguntas formuladas por representantes de diferentes sectores de la sociedad y que podremos conocer a lo largo de esta transmisión en directo. Muy bien, y en esta rendición de cuentas del Ministerio TIC estamos en directo desde Bogotá. Les contamos, por supuesto, que el Ministerio TIC presenta a la ciudadanía este balance. Su participación es fundamental para este ejercicio democrático. Así que los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Hemos dispuesto la línea gratuita nacional 018-011-1945 o 018-011-1946. Y en Bogotá, 220-1808 para que se comuniquen con nosotros y en nuestras redes sociales, que son en Twitter, @ministerio_tic, con el hashtag #rendicuentas, por Facebook, Ministerio TIC Colombia, o a través de la plataforma en la página www.mintic.gov.co. Igualmente, las personas que se encuentran aquí en estudio también podrán hacer preguntas. Aquí en Bogotá nos encontramos con la señora viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay, y la viceministra María Isabel Jaramillo Mejía. Pero además, con la intención de descentralizar esta rendición de cuentas del Ministerio TIC, se encuentra precisamente en Pereira el ministro Diego Molano Vega, donde comparte con diferentes representantes de la región. Desde allí transmitiremos en directo, gracias a los servicios técnicos de Telecafé. Damos paso a Sandra Vélez. Sandra, buenas tardes y adelante. Mil gracias, Dayana. Efectivamente, me encuentro en la ciudad de Pereira, en donde nos acompañan autoridades de la región y desarrolladores TIC del eje cafetero. Para dar comienzo a esta rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los dejo con el señor ministro TIC, Diego Molano Vega. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Estamos desde Pereira, una hermosa tarde, aquí en la terraza de la alcaldía, acompañado de mucha gente del eje cafetero, mucha gente involucrada con el sector TIC. Muchas gracias a toda la gente que vino de Armenia, de Manizales, de todo el eje cafetero a acompañarnos aquí en la rendición de cuentas, y muy especialmente muchas gracias al gobernador de Risaralda, que nos acompaña hoy, y también a nuestro alcalde Pereira por su compañía hoy aquí. Y además esperamos que participen activamente en esa rendición de cuentas y nos digan cómo podemos ayudar todavía más al eje cafetero en materia de TIC. Aunque una cosa muy importante, en el caso de Risaralda, estamos haciendo la inversión más grande histórica en el departamento en materia de TIC, y este departamento está transformando rápidamente gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Me han dicho que esta rendición de cuentas debe empezar con la misión del ministerio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio TIC? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene un objetivo primordial, y es promover el uso y la apropiación de la tecnología por parte de todos los colombianos. Lo que tenemos que hacer es promover que haya más tecnología por todo el país, pero no solo que haya más internet y más radio y más televisión y más acceso a la tecnología, sino también promover que haya contenidos y aplicaciones apropiadas. Eso es lo que hace el Ministerio de TIC con todas sus políticas y sus programas. El Ministerio TIC tiene un reto,
es hacer que la vida de todos los colombianos sea más fácil gracias a la tecnología. Y para esto está desplegando desde el comienzo de este gobierno el Plan Vive Digital, que busca principalmente llevar la tecnología a todos los colombianos, pero sobre todo a los colombianos que están en los hogares de los estratos económicos más bajos y en las zonas apartadas. Para lograr esas metas, el Ministerio TIC cuenta con unos recursos muy importantes. Son recursos del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un fondo que se nutre de aportes que hacen los operadores de telecomunicaciones por la prestación de los servicios. En los últimos 3 años, en los años de este gobierno, el Fondo TIC ha invertido más de 3 billones de pesos y año a año, una cosa muy importante es que el presupuesto ha venido creciendo. ¿Ha venido creciendo por qué? Porque hemos tenido también una mejor gestión en la captura también de esos recursos. En el año 2010 se invirtieron 675 mil millones de pesos y poco a poco hemos ido subiendo y en el año 2013 invertimos 933 mil millones de pesos. Con este dinero, pues primero hacemos que funcione el Ministerio de las TIC y funcione el Fondo de las TIC. Y para esos gastos de funcionamiento, pues hemos tenido unos gastos importantes que ustedes podrán ver en la pantalla. En el año, por ejemplo, en el año 2010 invirtieron más de 250 mil millones de pesos. En el año 2012 tuvimos un pico grande en funcionamiento de 459 mil millones de pesos. ¿Pero esto por qué? Esto tiene una razón. No es porque hayamos gastado plata en funcionamiento que no era necesaria, no, es que aquí iban unos subsidios muy importantes para internet en estratos bajos. De la misma forma, en el Ministerio TIC, pues los recursos que dan funcionamiento son muy bajos. Pasamos de 107 mil millones de pesos el año 2010 a solo 56 mil millones de pesos el año 2013, lo que muestra claramente la eficiencia en funcionamiento que hemos alcanzado el Ministerio de las TIC. En materia de inversión, como medimos, estamos teniendo cuentas de los últimos 12 meses, entre junio del año 2012 y junio del año 2013, hemos invertido más de 1 billón de pesos. Se han contratado más de un billón 27.250 millones de pesos. Esto es mucho dinero en proyectos muy importantes. Pero lo más importante de todo es que en licitaciones públicas y en procesos de selección objetiva en la que cualquier persona puede participar si cumple los requisitos, se han invertido más del 68% de los recursos. Hemos hecho licitaciones también totalmente objetivas y procesos a través de terceros como FONADE, como el ICETEX, como Colciencias, como Bancoldex, por más del 26% de los recursos y solo el 6% se han ejecutado a través de contrataciones directas, como contratamos, por ejemplo, a contratistas directos o asesores del ministerio. Realmente nos somos muy orgullosos de decir que la gran mayoría de recursos, cerca del 94% de estos recursos, se ejecutan a través de procesos de selección objetiva por directamente por el ministerio, por entidades adscritas o por convenios que hacemos con terceras entidades. Entonces, con base en estos recursos, ¿qué estamos haciendo? Lo primero es, y lo que quiero mostrar aquí es cómo va nuestro plan Vive Digital. Y primero, el primer objetivo Vive Digital, cuando empezamos este gobierno discutimos muchísimo con la industria qué era lo que queríamos hacer. Mucha gente decía, oiga, es que queremos ser el gran desarrollador tecnológico de América Latina, como es el con Valley en Estados Unidos. Pero no, nosotros lo tenemos claro. Nuestra responsabilidad como industria es reducir la pobreza. Con las TIC, reducir la pobreza. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, que estuvimos en el municipio de Buga la Grande, en Buga la Grande pudimos entregar miles de computadores y tabletas y vimos cómo los estudiantes de las escuelas públicas de Buga la Grande
conectados a internet tienen la misma oportunidad que tiene un niño que va a un colegio privado en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Miami o en Londres. Y eso es lo que buscamos con el presidente Juan Manuel Santos, que todo el mundo tenga acceso a internet, sobre todo los hogares de estratos bajos y de zonas apartadas del país, porque internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y también para generar empleo. Cuando empezamos este gobierno hace 3 años, le tomamos una fotografía al país para ver cómo estaba el país en materia de internet y encontramos que el internet prácticamente era un privilegio de los ricos del país, de los estratos más altos. Por ejemplo, en estratos 5 y 6, más del 83% de los hogares ya tenían internet, pero cuando vimos de verdad, y el Colombia de verdad es estrato 1, 2 y 3, donde está cerca del 88% de la población, ahí encontramos que internet era un privilegio de muy pocos. Por ejemplo, en estrato 2, donde está cerca del 40% de la población colombiana, solo el 8% de los hogares tenían internet. Hicimos lo mismo con las empresas y le sacamos una fotografía al estado de la tecnología en las empresas y encontramos que en esta fotografía pues que la gran mayoría de empresas de este país son microempresas, empresas que tienen menos de 10 empleados, la tiendita, el carnicero, el lechero, el comerciante, el agricultor también que tiene su pequeña empresa, el caficultor, y encontramos que de ese gran volumen de empresas, pues la gran mayoría no estaban conectados a internet, solo el 7% de las microempresas estaban conectadas a internet, o sea, el 7% del 97%, o sea, muy pocas empresas en el país estaban conectadas a internet. ¿Y por qué? Mucha gente dice, no, es que el internet era caro, que no tenía computador. No, la principal razón para no conectarse a internet es que no había aplicaciones. ¿Por qué? Porque el internet que encontramos era un internet para los ricos del mundo, para aplicaciones hechas para los ricos del mundo, pero no para el Colombia de verdad, que es un Colombia de estratos bajos y que es un Colombia de empresas pequeñas de menos de 10 empleados. Por eso diseñamos ese plan Vivo Digital para romper todas las barreras que tenemos para masificar internet. Y teníamos muchas barreras, no solo el tema de las aplicaciones. Por ejemplo, estamos en un país precioso, en un país con una geografía maravillosa, pero Colombia es un país gigante. Colombia es del tamaño de Francia, España y Portugal juntos. Es un país muy grande. Cubrir este país con redes de telecomunicaciones es muy complicado y es muy caro. Por ejemplo, cuando llegamos a este gobierno, solo 200 municipios, de los más de 1.100 municipios, solo 200 tenían redes de fibra óptica. Y teníamos ese reto de llevar esas redes de fibra óptica a todo el país. Porque la fibra óptica es la única tecnología capaz de transmitir todo el internet que tenemos hoy en día, las videoconferencias, los juegos, la música, la televisión por internet. La única tecnología capaz de transmitir entre ciudades toda esa información es la fibra óptica. La gente cree que es el satélite, pero no es el satélite. El satélite es como si fuera una trocha, el satélite es lentísimo y es carísimo. Lo que es rápido, la autopista de la información, es la fibra óptica. Entonces dijimos, bueno, solo 200 municipios de 1.150, grandes retos teníamos en materia de infraestructura. Entonces, para romper todas esas barreras que teníamos, diseñamos este plan Vivo Digital y que lo estamos ejecutando desde hace 3 años. Y nos fijamos unas metas muy importantes. La primera, pasar de 2.2 millones de conexiones a internet que teníamos en el país cuando llegamos. Digamos, vamos a pasar de 2.2 a 8.8, es decir, multiplicar por 4 lo que encontramos. Todo el mundo decía, oiga, ustedes están un poquito locos porque esa meta cumplirla es muy difícil. Pues yo le quiero decir a todos que llevamos 3 años de este gobierno y ya pasamos de 2.2 a 7.2 millones de conexiones. Vamos a lograr la meta de los 8.8 millones con nuestro plan Vivi Digital. Y sobre todo, ese crecimiento, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, es sobre todo en hogares de estratos bajos. En estrato 1 hemos crecido más del 166% en banda ancha. Crecemos en estrato 1 más del 15% cada trimestre. Hay un gran crecimiento de internet en esos sectores en donde efectivamente nosotros queremos que el internet llegue más rápido, que son los estratos bajos. Otra meta que teníamos, pues es no solo crecer, repito, en el número de conexiones, sino también en los hogares de internet.
empezamos en este gobierno con el 17% de los hogares conectados a internet y dijimos vamos a pasar del 17% al 50% de los hogares conectados a internet y ya vamos en la última medición que fue en noviembre del año pasado medida por el DANI íbamos en el 34%, estimamos que hoy ya estamos sobre el 40% de los hogares conectados a internet, nuestra meta es llegar dentro de un año al 50%, estamos seguros que lo vamos a cumplir. Y en materia de empresas, como les decía, empezamos solo con el 7% conectadas a internet, tenemos que pasar al 50%. Y para eso estamos incentivando el desarrollo de aplicaciones para las pymes, para los taxistas, para los tenderos, para los lecheros, para los ferreteros, para todas las pequeñas empresas de este país. Y en la última medición que fue de septiembre del año pasado, la última medición oficial, ya vimos en el 20%, ha pasado ya casi un año, estimamos que ya estamos cerca del 40% de las pymes conectadas a internet, por lo tanto vamos también a alcanzar nuestra meta que nos propusimos de llegar al 50% de las pymes conectadas. Y en materia de fibra óptica, como decía, solo 200 municipios estaban conectados a fibra óptica. Al comienzo dijimos vamos a llegar a 700 porque nos costaba mucha plata y no teníamos suficiente presupuesto. Hicimos un proceso de selección objetiva, transparente, ejemplo mundial, y en una subasta, en un esquema de subasta, un operador ganó los recursos que teníamos y está conectando a 1078 municipios, a casi todos los municipios. Ya hoy en día vamos en más de 777 municipios conectados, es decir, ya hoy pasamos la meta que prometimos al comienzo de gobierno. Pero sería injusto dejar a este país con 1078 municipios conectados y a otros desconectados. Por eso, en este año que viene vamos a conectar a esos otros municipios, como Leticia, como Puerto Nariño en el Amazonas, algunos municipios en el Chocó, algunos municipios en la Orinoquía, que llegar allá con la fibra óptica es muy difícil, pues los vamos a conectar con otras tecnologías, como microondas. Y para eso estamos desarrollando una gran licitación también para llegar con esas tecnologías a todo el país. Y que Colombia sea el primer país en América Latina que tiene conectividad de banda ancha de alta velocidad en el 100% de los municipios. Y ya, pues como les digo, vamos en camino a eso, ya hemos superado las metas que teníamos en este gobierno, pero vamos a llegar al 100% porque estamos construyendo un país más moderno y más justo. Y lo justo es que conectemos a todos. En materia de este plan biodigital se basa en el ecosistema. El ecosistema que tiene cuatro elementos, la infraestructura, los servicios, las aplicaciones y los usuarios. Esas cuatro áreas son las que trabajamos desde el punto de vista de políticas y programas del Ministerio de las TIC. ¿Esto cómo funciona? Pues incentivamos a estas cuatro cajitas. Por ejemplo, la infraestructura de la fibra óptica, los servicios. Son los servicios que se venden por la fibra óptica, que por la fibra óptica van servicios de televisión, de internet, de telefonía. Y sobre esos servicios van las aplicaciones. Entonces, otra vez, la infraestructura de la fibra óptica, el servicio de internet y la aplicación puede ser Facebook o la aplicación de los taxistas Tapsi o aplicaciones educativas. Y el otro elemento, el cuarto elemento, somos los usuarios, que nos hemos convertido en prosumidores, en productores y consumidores de contenidos. Y aquí lo que hacemos es que generamos un círculo virtuoso. Por ejemplo, ¿los taxistas de Bogotá estaban conectados a internet? No. ¿Por qué? Porque no había aplicaciones para ellos. Hoy hay muchas aplicaciones para ellos, donde ven la utilidad de esas aplicaciones porque hacen más plática todos los días, hacen que su trabajo sea más seguro, hacen su trabajo más eficiente. Entonces ven las aplicaciones y dicen, oye, hay aplicaciones, voy a comprar internet. Y compran internet porque ven la utilidad. Al comprar esas aplicaciones, al comprar el internet, compran servicios y se utiliza la infraestructura, las torres de celular que están por todo, por todas las ciudades. Pero esa infraestructura son costos fijos. Poner una torre celular cuesta lo mismo para darle acceso a un usuario que a todo el barrio. Si uno le da acceso a más gente, esos costos se reparten entre más gente y los precios bajan. Entonces, entre más usuarios haya, más barato es el servicio y eso hace que a su vez, como los precios bajan, pues va a haber también más usuarios que va a generar más aplicaciones y así estamos creciendo. Veamos entonces, en materia de infraestructura, qué es lo que estamos haciendo en Colombia en este video. Sí.
Redes de fibra óptica, comunicaciones satelitales, así como redes de telefonía celular y otras tecnologías de enlace, hacen parte de la moderna infraestructura de comunicaciones que se despliegan por el país a través de Vive Digital. Actualmente, 777 municipios acceden a Internet de banda ancha a través de fibra óptica y en el 2014 se sumarán otras 301 poblaciones para llegar a 1,078 conectadas gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Entre tanto, en la Orinoquía, Amazonía, Chocó y Providencia, se desplegarán sistemas de microondas terrestres y satelitales para masificar Internet hasta en las zonas más apartadas del país. Estos avances en Internet de alta velocidad también llevarán a los más pobres tecnologías de cuarta generación para acceder a Internet sin cables. Colombia vive digital. Bueno, yo quiero invitarlos a que conozcamos cómo un pequeño municipio, San Diego, en el departamento del Cesar, ha cambiado gracias a este Internet de alta velocidad. Veamos este video. Llegamos a San Diego de las Flores, en el departamento de Cesar. Don Beto, ¿por qué se conoce como la capital cultural del Cesar? Es un municipio que cuenta con muchos talentos de la música vallenata. Tenemos esa fortuna, ¿sabes? Ok. Y con música vallenata vamos a empezar este recorrido para ver cómo funciona la fibra óptica aquí con Vive Digital. Ay, con más velocidad, más rápido se trabaja. Internet de banda ancha, lo que en mi pueblo faltaba. Lo mejor que le ha pasado al hospital de San Diego es que ha llegado la banda ancha al Hospital del Socorro, y más en administración, porque eso es un anhelo que siempre se tenía. Es importante recalcar que el Hospital del Socorro es la única institución en salud con la que cuenta el municipio de San Diego y todos sus corregimientos. Come, y le sigo con una plaqueta. 5-5. Ahora que contamos con el Internet de alta velocidad, tenemos acceso y es mucho más rápido frente a la consulta de antecedentes para los ciudadanos y vehículos, ya que anteriormente era muy demorado. No registra la base de datos. Yo soy el gavilán mayor, que en el espacio soy el rey. Yo soy el gavilán. Internet le ha cambiado la vida al pueblo sandiegano significativamente, porque las instituciones están correlacionadas. A veces necesitan información de la alcaldía, mandan el correo al colegio, el colegio le manda por el correo la información a la alcaldía. No hay que ir a ahí, no coge para la alcaldía ni para el hospital. Aquí en San Diego, desde hace 16 años, tenemos al servicio una biblioteca pública. Contamos con 15 computadores conectados al Internet gracias al Plan Nacional Fibra Óptica. Ha cambiado el nivel de vida de las personas, ha mejorado la sociedad. La llegada de Internet de alta velocidad nos ha servido para el despegue de las comunicaciones. Estábamos huérfanos aquí, aquí trabajamos con modem. Hoy, gracias a Dios, estas entidades del orden municipal están conectadas. San Diego vive digital. Los objetivos más importantes en una rendición de cuentas es la participación de la ciudadanía. Por esa razón, los días previos a esta transmisión hemos implementado diversos mecanismos para lograr este propósito. A lo largo de esta transmisión presentaremos preguntas de personas de diferentes lugares de Colombia y justamente sobre este tema de la fibra óptica tenemos la primera participación. Tenemos a Osvaldo Guerra. ¿Qué pregunta tiene Osvaldo Guerra? Muy buenas, mi nombre es Osvaldo Guerra. Señor ministro, ¿qué pasará con los municipios que no serán beneficiados con fibra óptica? Bueno, como decía anteriormente, con la fibra óptica estamos llegando a 1,078 municipios, pero Colombia tiene cerca de 1,150 municipios. Hay municipios como Leticia, como Puerto Nariño en Amazonas, como Inírida, algunos municipios del Chocó, Vigía del Fuerte en Antioquia, en que llegar con fibra óptica físicamente es muy difícil o casi imposible. Por eso a esos sitios llegaremos
con otras tecnologías, con microondas, pero garantizaremos que absolutamente todos los municipios tengan una red de internet de alta velocidad. Empezamos solo con 200 municipios conectados, ya vamos en más de 777, ya tenemos un contrato firmado para llegar a 1078. Y estamos ya con la licitación para llegar con las microondas al resto. Colombia, repito, va a ser el primer país de América Latina en que el 100% de los municipios tiene internet de alta velocidad. Colombia fue el primer país de toda la región en lanzar servicios móviles de cuarta generación 4G. Continuando con ese liderazgo, el pasado 26 de junio, en una subasta sin precedentes, el Ministerio TIC adjudicó 7 bloques de espectro para 4G, la tecnología que conectará a los colombianos que viven en las zonas más apartadas. 6 empresas pujaron por la banda de espectro. De esta forma, el gobierno recaudará cerca de 770 mil millones destinados al desarrollo de programas sociales que buscan llevar la tecnología a los colombianos más pobres. Además, los operadores de 4G tendrán que destinar recursos para cumplir con obligaciones de cobertura a las cabeceras municipales más alejadas. Planes especiales y compra de 556.374 tabletas para los estudiantes más pobres. Bueno, como ustedes vieron, Colombia es país líder también en las últimas tecnologías. Fue el primer país de América Latina en lanzar la cuarta. Como ustedes vieron en ese video, hicimos transparencia que una subasta en la que gana el que más puja. Pero que más puja no solo por la plata, también por unos temas importantísimos, por la cobertura. Porque este proceso es un proceso justo, en que los que ganaron tienen el derecho a ir a los mercados más rentables, a las grandes ciudades, a los estratos altos, pero también tienen la obligación de entre todos ir a todo el país y cubrir a todos los municipios del país con la última tecnología. En el gobierno del presidente Santos buscamos, repito, hacer algo justo, que los ricos tengan buenos servicios de internet, pero también todos, incluyendo los municipios más pobres del país y más alejados con la tecnología de 4G. Y otra cosa muy importante, estas compañías que invierten en el país no solo van a invertir en redes de telecomunicaciones, también van a entregar más de 500.000 de tabletas a las escuelas públicas del país, en una gran apuesta también desde el sector privado por acelerar la adopción de la tecnología en las escuelas públicas. Este proceso de 4G que entregamos, las frecuencias, el permiso para utilizar las frecuencias. Pero no olvidemos que no son las únicas frecuencias que se han asignado. Hemos hecho procesos totalmente transparentes para asignar más de 25.000 frecuencias de todo tipo, de radio, de microondas, por ejemplo, las frecuencias para conectar las celdas de celulares, las frecuencias para enlazar los equipos de televisión que estamos utilizando en este momento, por ejemplo. Son más de 25.000 frecuencias que se han entregado en un esfuerzo muy grande de la Agencia Nacional del Espectro y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y otro gran proyecto que tenemos en el Ministerio TIC es llevar la tecnología también a las comunidades rurales. No hay que llevarla únicamente a las zonas urbanas, que la estamos llevando, el 4G, llevando la fibra óptica a las cabeceras urbanas. También hay que atender a las comunidades rurales, porque Colombia es un país rural. Y tenemos una gran meta, que todos los centros poblados rurales del país tengan al menos un kiosco digital, que es un punto de acceso a internet. Todos los centros poblados rurales de más de 100 habitantes. Y ya hemos desplegado más de 1.100 de estos kioscos, y quiero mostrarles cómo en Maripí, en Boyacá, una comunidad rural está transformándose gracias al kiosco Vive Digital. Allá, debajo de las nubes, está Maripí, Boyacá, mi pueblo, y más allá, el corregimiento de Zulia, donde yo vivo. Sí, ella nos había dicho que también necesitaba hacer una cesta para la ropa. Eso sí, tan chévere que me colabore. La idea surgió en una tarea de biología, en hacer un proyecto de aula con algún material reciclado. Con las tapas de... Pudimos descubrir el buen uso que se le pueden dar a los desechos para así tener un planeta limpio. Nosotros buscábamos contribuir con el medio ambiente
ayudando a Zulia, que es nuestra casa, viéndola cada vez mejor. Nos fue muy bien porque obtuvimos una muy buena calificación y gracias a ese proyecto todos los del pueblo empezaron a recoger botellas. Gracias a la tecnología que ha llegado en estos momentos a Zulia, municipio de Maripí, los niños tienen esa posibilidad de consultar el internet. Las comunidades se han interesado mucho en venir también a investigar, porque anteriormente no se tenía nada. ¿Ya? Gente de Zulia, vengan al kiosco digital, que esto realmente es una innovación que gracias al gobierno hoy en día lo tenemos acá en Zulia. Bueno, vamos entonces con el segundo componente. Les recuerdo, el primer componente fue la infraestructura, la fibra óptica, llevar los kioscos a las zonas rurales, el 4G. Ahora veamos el segundo componente, que son los servicios. ¿Cómo esa infraestructura que se está desplegando por todo el país se utiliza para prestar servicios de telecomunicaciones? Para conocer más sobre estos servicios, veamos este video. Servicios como la telefonía fija y celular, internet fijo y móvil, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre hacen parte fundamental del ecosistema de Vive Digital. Hoy en día, más colombianos acceden a estos servicios. En el país se venden los computadores más baratos de América Latina, gracias a la reducción de aranceles y a la excepción del IVA para importación. Además, 1.906.000 familias de estratos 1 y 2 se benefician de los subsidios a Internet otorgados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC, para que puedan pagar su tarifa de Internet o comprar un computador o tableta. Igualmente, en las instituciones educativas públicas de bajos recursos, cerca de 6 millones de niños tendrán computadores o tabletas en sus aulas, gracias a la alianza del Ministerio con los entes territoriales, que permitirá la entrega de 669.000 computadores y 1.132.000 tabletas durante este gobierno. Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Bueno, en Colombia nos fijamos una meta. Nos fijamos una meta con el presidente Juan Manuel Santos. Queríamos que en Colombia tuviéramos los computadores más baratos de América. Más colombianos pudieran comprarse su computadorcito. Eso lo logramos en el primer año de gobierno. Vamos a tener los computadores más baratos de todo el continente y ya lo logramos. Hoy en Colombia los computadores son mucho más baratos, inclusive, que en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que más colombianos puedan tener acceso a la tecnología. ¿Y esto cómo se hizo? Eliminando los aranceles de toda la tecnología, eliminando el IVA de las tabletas, de los computadores, incentivando también que los fabricantes bajen los precios. Y por los computadores, repito, en Colombia sean inclusive más baratos que en Estados Unidos. Veamos un video que nos muestra el efecto que esto está teniendo en el país. Alejandro y su novia buscan un nuevo computador. Estos aparatos cautivan cada vez más por su precio. Tabletas y teléfonos inteligentes también hacen parte de una oferta dirigida a cualquier bolsillo. Sí, están mucho más económicos. Escuché que fue porque el gobierno hizo un esfuerzo para bajar los aranceles de los computadores. La eliminación del pago del 5% de arancel para importar equipos y partes en el 2011 se sumó a la ya existente de exención de IVA, permitiendo al gobierno pasar de 14 computadores por cada 100 habitantes a 23. Así Colombia tiene los computadores más baratos de la región, inclusive menores que en Estados Unidos. Han venido clientes de Brasil, de Venezuela, de Argentina, ya que pues allá pagan unos impuestos adicionales, no solamente de IVA, si no tengo entendido que hay otro impuesto adicional. La masificación de tabletas y smartphones llegó acompañada de una nueva realidad del mercado celular. El 29 de julio de 2011 se inicia la portabilidad numérica para líneas prepago y pospago. La portabilidad numérica ha permitido a más de 3% de los usuarios, esto es 1.3 millones de usuarios en Colombia, hacer uso de su número en otro operador.
Una medida que sin duda ha sido bien recibida por los beneficios que trajo. Acá en la empresa donde yo trabajo, desde tomar la decisión de portar aproximadamente 10 números a otro operador, y nos ha servido bastante porque mantenemos los mismos clientes, con los mismos números, no perdemos los contactos. Yo hice el cambio hace 6 meses, 8 meses. Me ha ido bien porque digamos que escogí un buen operador con mejores tarifas y mejor servicio. La posibilidad de portarse ha sido fundamental, dinamizó el mercado y le entregó un valor agregado a cada usuario. De poder controlar cuánto gasta, dónde gasta y sobre todo cuáles son las condiciones del servicio que son las mejores para sus necesidades. Así las cosas, la eliminación de aranceles y la portabilidad forman parte de una visión que a hoy ha mejorado la vida de los colombianos y el desarrollo del país. Bueno, estamos haciendo una revolución digital en Colombia, una gran revolución y poniendo a Colombia a tono con el mundo en materia de tecnología, pero sobre todo, repito, con las personas de los hogares de estratos más apartados. Y esta revolución digital es para todos, también para los niños de las escuelas públicas. ¿Y cómo estamos transformando esa vida de esos niños de las escuelas públicas? Veamos un municipio en el corazón de Antioquia, Hispania. ¿Qué está pasando en Hispania con el uso de las tabletas en las instituciones educativas? Miremoslo en este video. Son las 9:30 de la mañana en Hispania, en el suroriente de Antioquia, y los vecinos hablan de la dureza del verano que amenaza las plantaciones de café. Pero en un sendero anónimo, Ana María y Juliet Chica llevan hora y media a lomo de burro con otra preocupación: llegar a clase en la escuela de la vereda Armenia Alta, porque hoy es su clase favorita, tecnología. Como ya tienen sus tablets conectadas y encendidas, por favor, vamos a ingresar a la plataforma. Esta es la de Vale. En este pequeño salón estudian 28 chicos, todos campesinos que cursan desde preescolar hasta quinto de primaria al cuidado de una de esas heroínas anónimas que abundan en Colombia. ¿Quién empieza? ¿Quién viene? Su rutina se transformó desde el momento en el que las tabletas les demostraron que el tigre no es como lo pintan, ni la vida tampoco. Pasar de esta tiza a esta tablet ha sido cerrar brechas. Y es que esa amiga rectangular obra prodigios como el de Simón García, quien sufre de Guillain-Barré, una enfermedad que lo tenía postrado en cama prácticamente inmóvil. Para su madre conseguir una cita médica era toda una odisea. Para uno acceder a las citas médicas, o hasta Hispania por si de pronto, o muchas veces hasta Medellín, muchas veces yo necesito pedir una orden en la EPS acá, y por la tableta nos mandan en un correo, nos mandan el médico la orden de una vez más fácil, claro. Pero Simón, tan callado como avispado, usó la tableta para averiguar cómo eran las terapias para su recuperación y le enseñó a su mamá, quien también se apropió de la tecnología. Hoy, gracias a ella, su hijo recuperó su autoestima. Camina, se integra en el salón y ella se ahorra cada semana 8 horas de viaje. Debe ser por eso que cuando piensan en los padrinos mágicos que los acercaron a la tecnología, el agradecimiento les sale del alma. El gracias se queda pequeño, porque es que esto le abre un mundo a los niños. Que ojalá todos los niños, pues, del campo tengan esa posibilidad de tener acceso a este mundo tan digital que hay ahorita. Pues que muchas gracias por todo. Bueno, señor ministro, tenemos 2 preguntas más para usted sobre el tema de las tabletas. Y la primera la hace el estudiante Juan Guillermo Vergara. Aquí está su pregunta. Señor ministro, mi nombre es Juan Guillermo Vergara. Me gustaría saber si las tabletas que le están entregando a los municipios tienen algún contenido académico. Bueno, efectivamente, tanto los computadores como las tabletas que entrega el programa Computadores para Educar vienen con contenidos, unos contenidos que definen los expertos del Ministerio de Educación. La ministra tiene una gran estrategia de contenidos que ella ha explicado en diferentes ocasiones. Hace un par de meses hizo el evento más importante del continente en materia de
contenidos digitales para educación. Lo hizo en Medellín, Educa Digital. Miles de profesores de toda América Latina asistieron a este gran evento y vimos cómo Colombia también es líder en los contenidos para la educación a través de los contenidos que desarrolla el Ministerio de Educación. Pero no solo el Ministerio está desarrollando eso, hay muchas universidades y centros de investigación, fundaciones que están desarrollando contenidos en Colombia para las tabletas. Por ejemplo, en el departamento de Quindío, la gobernadora no solo incorporó a las tabletas del Quindío las aplicaciones que sugería el Ministerio de Educación, sino que también promovió a que desarrolladores locales hicieran contenidos, hicieron juegos de matemáticas, de diferentes temas que están hoy incorporados en estas tabletas. El tema únicamente de llevar las tabletas o los computadores es sobre todo de los contenidos y muy importante de la capacitación a los profesores. Cualquier municipio que participa en el proceso de tabletas que hacemos con computadores para educar tiene que tener a una universidad o un centro educativo que le haga acompañamiento, capacite a los profesores. Eso es lo más importante, la capacitación y los contenidos que van en esas tabletas, en esos computadores. Gracias, ministro. La siguiente pregunta la hacen desde La Guajira, Joana Arias Rodríguez. Vamos a escuchar su pregunta. Soy Joana Arias Rodríguez de Uribe, La Guajira. Mi pregunta es, señor ministro, ¿las tabletas digitales son propiedad de los estudiantes, del municipio o de las sedes educativas? Las tabletas son entregadas a las alcaldías. Computadores para educar se la entrega a los alcaldes. Los alcaldes, como les decía, tienen un acompañamiento pedagógico. ¿Qué modelo es? Pues varía, dependiendo del alcalde. Hay modelos como el alcalde de Hispania, el municipio que vimos en un video hace unos minutos, en donde todos los niños tienen tabletas y se las pueden llevar a la casa, como ustedes dicen. Hay otros, como el alcalde de Tunja, que decidió que solo tenían tabletas los niños de sexto. Todos los niños de la ciudad con tableta este año con sexto, el próximo año otra vez los de sexto, eso quiere decir que el próximo año son los de sexto y los de séptimo, y ahí en el sexto pues ponen a los profesores más jóvenes, a los profesores más innovadores para que vayan apropiando esa tecnología. El modelo depende y es una decisión de el alcalde, que toma con sus, obviamente, sus expertos en educación, si quiere que esas tabletas estén en la escuela o se las asignan a los niños. Y pues de la variedad estamos aprendiendo muchísimo y estamos ahora detectando cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que más funciona. Y lo que buscamos es que haya innovación en materia del uso de la tecnología para la educación, y esa innovación pues surge justamente de que haya diferentes modelos, diferentes esquemas, y repito, lo que debe hacer ahora el Ministerio de Educación y el Ministerio TIC a través de computadores para educar es detectar cuáles son las mejores prácticas para que esa tecnología tenga el mayor impacto en la mejora de la calidad de la educación. Bueno, también buscamos que los gobernadores y los alcaldes hagan una mayor inversión en materia de tecnología para las escuelas, y por eso creamos un programa que se llama Nativos Digitales, un programa que el Ministerio TIC apoya. Los alcaldes y gobernadores pueden dedicar recursos de regalías de ciencia y tecnología a que haya más apropiación tecnológica en la educación, más tabletas, más internet, más capacitación para los profesores, y el Ministerio TIC da contrapartidas para que se masifique la tecnología en todo el país. Recordemos, este es un tema que tiene tres componentes. Primero, la capacitación a los maestros y los contenidos. Segundo, el internet de las escuelas. De nada nos sirve entregar las tabletas si las escuelas no están conectadas. Por eso estamos llegando con la fibra óptica a todos los municipios y promoviendo que la conectividad en todas partes sea mejor, incluyendo en las escuelas. Y tercer punto, las tabletas y los computadores. Gracias, ministro. Estamos en la rendición de cuentas del Ministerio TIC, que tiene como objetivo responder al ciudadano por los deberes, por la Constitución y las leyes. Ante todo, este es un espacio de diálogo entre el Ministerio y la ciudadanía. Ahora vamos a dar paso a las señoras viceministras que se encuentran en Bogotá y nos contarán más de los logros del Ministerio TIC en esta vigencia. Adelante, Dayana.
Gracias, Sandra. Les recordamos que en esta audiencia de rendición de cuentas, la ciudadanía puede hacer sus aportes a través de diversos mecanismos que las nuevas tecnologías nos brindan. Y el público que se encuentra aquí con nosotros lo puede hacer mediante un formulario que les entregamos al ingreso al estudio y que será depositado en una urna. También se podrá participar llamando a la línea gratuita nacional 018000-111945 y 018000-111946 y en Bogotá al 220-1808 y a través del Twitter en @ministerio_tic con el hashtag, recuerden, #RendiCuentas, por Facebook Ministerio TIC. Ahora queremos darle paso a la viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay, quien les va a contar más detalles de los logros del ministerio. Adelante, viceministra. Gracias, Dayana. Hola a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas de comunicación. Hoy quiero hablarles de varios temas que hemos venido trabajando intensamente. Uno de ellos es el gran interés por la comunidad y son llegar con subsidios de interés a los que más los necesitan. Hoy, por ejemplo, hemos llegado en todos los rincones del país a estratos 1 y 2 con un subsidio que hace posible que cerca de 115 mil hogares que antes no gozaban con internet puedan tener internet en sus hogares. Eso es parte de lo que hemos hecho en Vive Digital. Nosotros lo que buscamos es poder disminuir la brecha digital y hacer entonces que cada día más colombianos se monten al bus de la tecnología. Muchas gracias, viceministra. Y ahora vamos a hablar del componente del ecosistema que se denomina aplicaciones. Para ello, veamos primero el siguiente video. Uno de cada 10 colombianos compra por internet. También en Colombia existen aproximadamente 16 millones de usuarios de Facebook y ya tenemos más de 1000 trámites y servicios en línea. Por eso, impulsar el desarrollo de aplicaciones es otro de los retos del ecosistema digital. Así se avanza con el Código Contencioso Administrativo, que permitirá la automatización de procesos, y con la Ley Antitrámites se agilizarán los servicios del gobierno. Con estos avances, las entidades públicas darán ejemplo en el uso de las TIC. Y las pymes no se quedan atrás. El 20% ya usan internet y reconocen la importancia de la tecnología en sus negocios. En la medida en que los ciudadanos y las empresas usan las TIC, se impulsa la industria de tecnologías de información. Por eso se ha creado FIPI, una iniciativa que busca convertir a Colombia en un referente internacional en desarrollo de software. Con nuestro talento digital y emprendimiento TIC, Colombia vive digital. Desde el pasado mes de enero se creó el Viceministerio TI, que busca promover el uso y generación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la industria, el gobierno y los ciudadanos, así como la formación del talento humano como factor estratégico de la competitividad del país. En ese viceministerio fue nombrada María Isabel Mejía Jaramillo, ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, especializada en gerencia estratégica, de informática, con más de 30 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, trabajando tanto en entidades públicas como en empresas privadas y la academia. Le doy paso para que nos cuente a los colombianos en detalle la gestión de su viceministerio. Viceministra, bienvenida, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Estoy muy contenta de poder aprovechar esta oportunidad para contar las principales logros de este nuevo viceministerio, el Viceministerio de Tecnologías de Información. Los dos grandes retos que tiene el Viceministerio de Tecnologías de Información es, por un lado, fortalecer el sector de las tecnologías de información, nuestra industria de software que tenemos en nuestro país. Y por otro lado, fortalecer también la gestión de las tecnologías de información de las tecnologías de información por parte de las entidades del Estado. Para lograr este propósito, estamos formando ya una red de los CIOs del país. El CIO es el Chief Information Officer. Y estas personas son los que normalmente conocemos como los directores de sistema, los directores de tecnología o los jefes de informática, y en las regiones los secretarios TIC. Resulta que más de 60 entre alcaldías,
y departamentos han creado ya la figura del secretario TIC. El secretario TIC además es igual de importante que el secretario de salud, que el secretario de educación, que el secretario de movilidad. Entonces, entre todos esos secretarios TIC y entre todos los directores de tecnología a nivel del nivel nacional, estamos formando una red de CIOs. ¿Para qué? Para liderar esta gran transformación que requiere, por una parte, nuestra industria y, por otro lado, la gestión de la tecnología en las entidades públicas. Quiero hablarles ahora de gobierno en línea. Como ustedes saben, en gobierno en línea hemos hecho una tarea espectacular. Somos líderes en América Latina, pero no solo eso. En el mundo ocupamos el sexto puesto en participación electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Participación electrónica es que las personas en general puedan participar en las decisiones del gobierno, en la construcción de políticas públicas a través de medios digitales. Para ello tenemos una iniciativa que se ha ganado premios internacionales como es la urna de cristal. A través de la urna de cristal invitamos a todos los ciudadanos a que participen en la gestión pública. Por otro lado, somos el décimo país del mundo en la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos más de 1,000 trámites y servicios que ya se pueden hacer completamente en línea. Los invito entonces a ver un video de cómo ha ido creciendo esa interacción que hacen los ciudadanos con el Estado a través de medios electrónicos. No importa el lugar de Colombia o del mundo donde usted se encuentre, la estrategia de gobierno en línea pasó de un esquema enfocado en la oferta de servicios a uno participativo y activo con el ciudadano y empresas. A hoy, el 50% de ciudadanos y el 75% de las empresas interactúan con el Estado por medios electrónicos para obtener información y servicios, realizar trámites, presentar peticiones, quejas o reclamos y participar en la toma de decisiones. Natalia, una joven comunicadora social, es una usuaria en línea. Me parece buenísimo que Colombia tenga un sistema para hacer ese tipo de trámites en línea porque realmente agiliza mucho el tiempo de la gente, lo optimiza, pues hace que uno se dé cuenta que el gobierno se está preocupando por hacer las cosas mejor. Con la idea de realizar un máster de mercadeo en España, Natalia realizó la apostilla de varios documentos para obtener su visa de estudiante, todo a través de la web. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que se pudo hacer el proceso. Realmente en un día lo hice todo en menos de 2 horas. El proceso fue sencillo y acerca al Estado a quienes incluso están fuera del país. Este proceso pues es buenísimo porque estando en cualquier parte del mundo pueden hacer el mismo trámite que yo hice sin ningún problema, realizar el pago de la misma forma. Durante el primer semestre de 2013 se realizaron más de 1.6 millones de trámites en línea, una cifra que demuestra una dinámica que le permite a Colombia ser un país líder en la región y en el mundo en servicios y esquemas de gobierno en línea. Bueno, ahora quiero hablarles del fortalecimiento de la estrategia que hemos diseñado para el fortalecimiento de la industria de software de nuestro país, de la industria de software y servicios asociados. Hemos decidido que hay que trabajar al mismo tiempo en 8 dimensiones. Y quiero pues hacer énfasis en alguna de ellas. La primera es que tenemos una industria de más de 3,000 empresas, grandes, medianas y pequeñas. Esto es normal en todos los países del mundo porque es una industria de empresas pequeñas, pero está dispersa, no está especializada y no tiene todavía un foco. Y para que esa industria pueda satisfacer la demanda de nuestro propio país, pero también poder convertirla en una industria de talla mundial, una industria que compita a nivel mundial, pues tenemos que enfocarnos. Entonces, el gran logro de este último año es que definimos ya a través de una consultoría internacional que contratamos y a través de una gran cantidad de talleres, más de 48 talleres que hicimos por todas las regiones del país, definimos los focos en que nos vamos a enfocar
para que nuestra industria sea mucho más competitiva. Definimos unos focos a nivel regional, aprovechando las capacidades endógenas de las regiones, pero también definimos unos focos del nivel nacional. Eso es muy importante porque entonces así vamos a poder competir más. También para poder competir mejor hemos apoyado la asociatividad de las empresas. Entonces hemos apoyado que se fortalezcan unos clústeres de empresas de tecnologías de información. Hemos favorecido que se conformen los clústeres y no solo eso, sino que se fortalezcan. En lo otro que hemos trabajado muy duro es en la calidad. ¿Por qué? Porque si queremos competir no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues tenemos que mejorar la calidad. Entonces hemos invertido una gran cantidad de recursos en que la industria se pueda certificar como que produce software a un nivel de calidad reconocido internacionalmente. Esas son algunas de las estrategias en las que hemos trabajado para el fortalecimiento de nuestra industria. Por otro lado, quiero mencionarles ahora lo que hemos trabajado en investigación, desarrollo e innovación. En investigación, desarrollo e innovación decidimos que es muy importante que puedan trabajar conjuntamente la industria, el Estado y la academia. Entonces decidimos crear unos nodos de innovación. Esos nodos de innovación son esos espacios donde estos tres actores trabajan juntos. ¿Y trabajan juntos en qué? En buscar soluciones innovadoras para solucionar problemas que tiene nuestro país. Decidimos entonces que había unos temas muy importantes, que debíamos trabajar con la tecnología y ayudando a resolver problemas de nuestro país. Uno de ellos es el sector de la salud. Entonces creamos el nodo de e-salud. El otro es el sector de justicia y por eso creamos el nodo de e-justicia. El otro es la gran cantidad de cómo ha crecido el riesgo que tenemos de incidentes cibernéticos. Entonces creamos el nodo de ciberseguridad. Creamos el otro, que es el de servicios al ciudadano, porque cada vez queremos prestar mejores servicios a los ciudadanos a través de medios electrónicos. Para ello, entonces, hemos hecho unas convocatorias a través de las cuales hemos invitado a la academia y al sector privado a que presenten proyectos innovadores para solucionar problemas de nuestro país. También otra buena noticia es que establecimos ya en Colombia un centro de innovación de gobierno electrónico. Queremos ser el referente para América Latina y de pronto para el mundo en innovación en gobierno electrónico. Hemos sido líderes en la región y ahora queremos ser líderes en innovación en la región y en el mundo. Esto lo hicimos en alianza con Naciones Unidas. Y entonces ese centro de innovación tiene aportes de Naciones Unidas y aporte del Estado. El último tema que les quiero mencionar es el tema de talento. Resulta que para poder lograr todo esto que nos hemos propuesto, fortalecer nuestra industria, tener una industria mucho más competitiva a nivel nacional y a nivel mundial, y que el sector público haga un mejor uso, optimice el uso de la tecnología para que tengamos un Estado mucho más eficiente y que realmente la tecnología ayude en los objetivos estratégicos de nuestra administración pública, necesitamos talento. Y resulta que hay un problema que no solo tenemos en Colombia, sino que es un problema a nivel mundial, donde la gente resulta que ahora no quiere estudiar ingeniería de sistemas o carreras relacionadas con tecnologías de información. Entonces estamos haciendo estrategias de corto, mediano y largo plazo para que tengamos ese talento que necesitamos. En particular, quiero mencionar la estrategia a mediano plazo que se llama Talento Digital. Creamos un fondo en el ICETEX por más de 36 mil millones de pesos, a través del cual estamos dando créditos condonables para que las personas puedan estudiar carreras técnicas, tecnológicas, profesionales o maestrías, pues relacionadas con las tecnologías de información. Y ese crédito se condona muy fácil, simplemente tienen que terminar la carrera y desarrollar una aplicación para el gobierno. Con esto vamos a beneficiar casi 4.700 personas que están estudiando gratis gracias al programa de Talento Digital. Viceministra, muchas gracias. Y precisamente aprovecho este momento de nuestra rendición para conocer una pregunta sobre Vive Digital que usted, viceministra, nos puede ayudar a responder.
Una pregunta de la señora Matilde Martínez, una tendera. Veámosla. Buenas tardes, mi nombre es Matilde Martínez y soy de Valledupar. Quisiera preguntarle al señor ministro, ¿cómo los tenderos van a ser parte del Vive Digital? Contesto yo, sí, señora, le pregunto al ministro, pero contesto. Por favor, gracias. Tenemos una iniciativa que se llama Mi Pyme Vive Digital. Como mencionó el ministro al principio, cuando empezó este gobierno, solamente el 7% de las MIPYMES estaban conectadas a Internet y tenemos la meta de conectar el 50% de las MIPYMES. Entonces tenemos una iniciativa que se llama MIPYME Vive Digital. Con ella estamos fortaleciendo toda la cadena productiva de las empresas de nuestro país. Usted sabe que hay empresas grandes que tienen proveedores y tienen clientes, pero si la empresa grande puede ser, estar utilizando mucho la tecnología, ser súper productiva, ser súper competitiva, pero si sus proveedores o sus clientes no lo son y no están utilizando tecnología, pues entonces ahí es el eslabón débil de la cadena. Entonces lo que estamos es fortaleciendo toda esa cadena. Para ello tenemos un fondo en Bancoldex de 28 mil millones de pesos, a través del cual estamos invitando a esas grandes empresas ancla a que desarrollen aplicaciones para poder interactuar con sus proveedores o con sus clientes y entonces hagamos que las MIPYMES pues se conecten y vean la utilidad de conectarse a Internet. Con ello pueden generar más ingresos, tener más clientes. Entonces, esa es la forma como estamos ayudando a que las MIPYMES de nuestro país, como por ejemplo la tienda de la señora que nos preguntó, pues pueda tener más clientes, pueda vender más, tener más ingresos, ser más productiva y ser más competitiva.